Una semana de verano con Blue de Chanel. Blé de Chanel. No sé exactamente cuál es la pronunciación. Siempre pronunciamos Blue de Chanel de toda la vida, desde el 2010, año en que salió la fragancia. Pero se ve que la pronunciación perfecta debe de ser Blé de Chanel. Estáis aquí viendo más o menos la presentación que os he hecho. Ahora más adelante voy a explicar por qué no tengo la caja y cuál es mi proceder con este tipo de compras y por qué puedo tener fragancias de alto coste a precio súper económico. Esta es una muestra para que veáis más o menos cómo sería la caja de Bleu de Chanel. Una muestra de la versión Parfum. Sinceramente me gusta más la Eau de Toilette, que es la que yo tengo. Pero tranquilos, que tengo la fragancia, os lo voy a enseñar. No pienso hacer ningún tipo de vídeo de estos de que tanta gente realiza sin tener la fragancia. Yo tengo la fragancia y tengo las muestras, como veis. Pues esta es la fragancia Bleu de Chanel. Ya he dicho que es una fragancia salida en el 2010. ¿Cómo tengo esta fragancia? Pues la verdad es que todos tenemos una persona que nos abre el camino hacia fragancias de calidad, que nos enseña, que nos entrena para este mundo de las fragancias. Yo tengo una persona que en el año 2010 me inició en esto de las fragancias. ¿Cómo lo hizo? Pues me convenció a toda costa de que le comprase esta fragancia. Y me hizo, sinceramente, el hombre más feliz del mundo al descubrir este mundo de las fragancias de calidad. Porque tenemos que entender que en este mundo hay muchas personas que no tienen canal de YouTube, que se compran productos de altísima gama y que se arrepienten, se sienten culpables por haber realizado esa compra. Pues esta persona es una de ellas. Este es el camino para hacerse con fragancias fáciles, de alto precio, de grandísima calidad. Y es muy difícil tener un amigo que te pase material sobrante y que te lo pase a un precio tan rebajado. La verdad, si esta fragancia cuesta 70 euros, a mí me lo pasa con el 25% del frasco gastado por 25 euros, un auténtico chollo. Siempre que te las quiere vender, tú estás sobrado de fragancias y te sientes perezoso a la hora de realizarle la compra, porque es que hay que tener dinero en ese momento para comprársela, aprovechar la oportunidad. Esta es la forma en que te puedes hacer con fragancias de gama altísima, como esta Bleu de Chanel, bueno, de gama alta. Por ejemplo, si fueses amigo de Juan de Huele Mucho, no recomiendo la compra de segunda mano si no es así, de una forma garantizada, que conozcas a la persona. Luego hay gente que tiene una interrelación en grupos de Facebook y todo eso, que a lo mejor pues sí que pueden realizar compras, intercambiarse fragancias de esa manera. Pero yo creo que lo más interesante es hacerse amigo de alguien como Juan de Huéleme Mucho. Pues este señor es un estilo así, un tipo elegante, al estilo de Juan de Huéleme Mucho, y me ha pasado muchísimas fragancias de gama alta, que son las que yo tengo. Ya he dicho en muchas ocasiones que yo para mí siempre me centro entre los 20 y los 35 euros. Esta semana he hecho un esfuerzo. Si os quedáis hasta el final del vídeo, vais a ver la fragancia que voy a usar durante toda la semana que viene. Esta ha sido una entradilla un poco diferente a la de otras veces y ahora vamos a empezar un poquito con la descripción de la fragancia. Bleu de Chanel es una fragancia de la familia amaderada aromática. Se lanzó en el año 2010. Su creador fue Jacques Polguet. Las notas de salida son limón, menta, pimienta, pimienta rosa y pomelo. Las notas de corazón son jengibre, nuez moscada y jazmín. El fondo es lábano, sándalo, pachulí, vetiver, incienso, cedro y almizcle. Son unas notas muy precisas
y muy acertadas. Vamos a ver, ¿qué me inspira esto? Pues esta es la típica fragancia con la que yo me inicié en el mundo de las fragancias. Este es el aroma que siempre me ha gustado. Y la verdad es que en el año 2010 me dio un frasco como este y fue la mejor experiencia de mi vida. Me abrió el mundo de las fragancias. Siempre me la he querido comprar, pero no he querido pagar los 70 euros que vale este formato de 50 mililitros. Siempre se vuelve a lo que funciona. Y siempre he mantenido este frasco de desodorante de Bleu de Chanel. Aquí lo tenéis. Es una auténtica maravilla, súper potente. ¿Y qué puedo decir? Que esto es muy intenso, muy alcohólico y una calidad extrema. Siempre dicen que los desodorantes y los geles de baño simplemente tienen una aproximación al olor, pero ya os puedo asegurar que estos son los mismos ingredientes y las mismas calidades. No sé lo que valdrá esto porque esto fue un regalo que me hicieron. Y la duración de este desodorante pues es enorme. Probablemente 8 o 10 horas, intensísimo. El único inconveniente, ya lo he dicho, es el excesivo alcohol en la zona de las axilas. Hay que ser un poco prudente a la hora de aplicárselo. Y os voy a decir una cosa. Si no tenéis la fragancia original, os echáis este desodorante unas cuantas ráfagas bien aplicadas en la zona corporal y alguna en el cuello. Y esto es exactamente igual a llevar Bleu de Chanel, Blue de Chanel, porque lo conocíamos como Blue de Chanel esto. Pero bueno, ahora se dice Bleu de Chanel. Bueno, para mí es Blue de Chanel. Esta semana me ha venido al pelo el vídeo de Robert Montesinos. Le voy a citar porque hay que citar aquí, porque cada uno tiene sus méritos. Este señor tiene méritos. Ha realizado el vídeo sobre cómo es un frasco original de Bleu de Chanel. Y en este caso es bastante evidente cuáles son las características. La primera de ellas es que esto no es una pegatina. Bleu de Chanel está impreso en la zona de abajo, como veis. En las copias viene una pegatina también puesto. Y esto está grabado con una grandísima calidad. No existen, yo sinceramente tengo unos cuantos frascos de gama altísima y no he visto un frasco de tanta calidad como el de Bleu de Chanel. Y la calidad de la botella, también dijo en su vídeo, la calidad de la botella, ni un solo arañazo en la calidad del vidrio, del cristal, como veis, ni al trasluz, ni a nada. Una maravilla, cap de metal. Cómo evoca el aroma maravilloso de las notas cítricas, del limón y el pomelo. Pero bueno, de todo eso vamos a hablar. Simplemente con abrir el cap ya llega la potencia extrema y calidad absoluta de notas totalmente naturales. Solamente con haberlo abierto, ni tan siquiera he realizado ninguna atomización. Y otra de las, no, de las cosas que le caracteriza la fragancia es el cap imantado. Totalmente imantado. Las imitaciones no tienen una potencia tan grande a la hora de cerrarse el frasco y cerrarse por completo. Yo a este amigo mío le avalo totalmente. Será discutible que nunca tenga la caja. Bueno, a mí me da igual, porque los precios de lo que le compro y las alegrías que me ha transmitido, estaré agradecido siempre. Esta es una botella totalmente original de Bleu de Chanel. Su valor 70 euros. Y como veis, deja muchísimo la huella dactilar grabada en el frasco, en el cristal. Ahí lo tenéis.
Maravilloso el poder de la imantación de este frasco de Bled de Chanel. Otra de las características de un frasco original de Bleu de Chanel es que la calidad enorme, esto es un grabado, no es una pegatina, el símbolo de Chanel. Jacques Polgue fue el perfumista francés que fue coronado como jefe de la Casa Chanel desde 1978 al año 2015. Perfumista jefe de la Casa de Chanel desde el año 78 al año 2015. Sus perfumes firmados más famosos son Anteo 1982, Coco 1984, Egoïts 1990, Encanto 1996, Allure Homme 1998, Coco Mademoiselle 2001, Oportunidad 2002 y Bleu de Chanel 2010. Cuando uno está al frente de una gran casa de perfumes, pues se ve que firma las fragancias. Habría que ver cuál es. Simplemente ha firmado la fragancia en muchos de los casos. No vamos a decir que alguno la haya hecho totalmente él mismo. Él firma, pero otros seguramente sean los que hagan el trabajo. Pero bueno, no es descartable que las haya creado él personalmente. Pero vamos, si está al frente, él firma, seguramente. Estas serían más o menos las palabras sacadas de algún vídeo que he visto de Javier Orgaz. Hay que nombrarles, porque es que si no, se pueden sentir que les estás copiando su trabajo. Hoy en día, al frente de la casa Chanel, está su hijo Olivier Polgué. En el año 2010, pues cuando me empecé a aplicar esta fragancia, yo seguramente ya sería en el 12, más o menos, cuando la empecé a usar. Me duró muy poco, tenía muy pocas fragancias y era una fragancia firma para mí. Pero a día de hoy, teniendo tantas y tantas fragancias, nada puede ser firma para mí, pero en su momento lo fue. Si tuviese que quedarme con dos o tres fragancias para siempre, una sería Bleu de Chanel. Representa todo lo que sería mi estilo, de donde partí. El aroma cítrico, amaderado, con un toque de incienso, en este caso, y los aromas totalmente naturales, reconocibles. Este sería mi estilo de toda la vida, del que yo partí. En su momento, esta fragancia me abrió el mundo de los aromas. ¿Y por qué? Porque yo no entendía que fuese tan importante los halagos, la estela, la duración. Y en aquel momento lo descubrí con esta fragancia. Cuando ya recibes tu primer halago sobre una fragancia y te reconocen el aroma las mujeres, te das cuenta y descubres que una fragancia puede ser un gran aliado para ti, sobre todo si ya tienes una edad y no cuentas con otras armas, que a lo mejor cuento con ellas, pero te dan confianza. Y en este caso, Bleu de Chanel te da esto, una enorme confianza, porque esto tiene estela. La estela de esta fragancia es enorme, unos 3 metros, pero para eso te tienes que aplicar muchísima cantidad. 3, 4, 5 metros si te aplicas mucha cantidad. Mi forma de usarla, porque es una fragancia bastante cara y la quiero administrar y no quiero llamar mucho la atención, porque yo todo este tipo de fragancias las uso en movilidad para mi trabajo. Entonces, mi método de usarlo es una atomización en cada lado del cuello, una detrás del cuello, una en una mano en la zona de las muñecas por delante y otra por detrás de la zona de las muñecas. Y de esta manera, al ser esto tan potente, te echas la cantidad justa para no llamar demasiado la atención. Si quieres llamar la atención, pues aplícate 10, 12 atomizaciones, que va a ser la bomba esto. Y los halagos garantizados. Pero bueno, hay que tener un poco de clase y no pasarse, porque llamas muchísimo la atención. Y ya digo que simplemente con 6 atomizaciones, personas cercanas a mí me han dicho esta semana que me olían la estela a más de 2 metros. Así que fijaos si os aplicaseis mucha más cantidad. Yo creo que le han bajado un poco la intensidad, no demasiado, a la Eau de Toilette. La Eau de Parfum yo la veo bastante distinta.
no tiene esas notas de incienso, esas notas finales que marcan la diferencia y es un poquito menos cítrica. A mí me gusta más la eau de toilette y seguramente a la mayoría de la gente. La eau de parfum yo creo que ha sido un poquito de fracaso dentro de la línea de Bleu de Chanel. La duración de esta fragancia de esa manera son unas 6 horas. Esto sí es acumulativo. Si te echas 15 atomizaciones, pues te puede durar 10 horas perfectamente esto. Y voy a decir, en la zona, la fragancia se va apagando muy poco a poco. Y hay una zona en la parte de abajo de las muñecas donde 24 horas después, con una sola atomización a las 7 de la mañana, sigue oliendo. En la parte, más bien diría yo, no en la parte de abajo. En la parte de abajo yo creo que se va apagando y te dura 10-12 horas. Pero en la zona de arriba, la zona esta, más o menos a la altura de donde estaría el reloj, por encima del reloj, porque ya sabéis que yo soy un grandísimo fan de los relojes, y ahí es donde me lo aplico. Casi 24 horas, no sé por qué, en esta otra zona será por el pH de mi piel o el sudor, ahí se va difuminando, 8 horas solamente, pero aquí una sola atomización, casi 24 horas. Esto ya es una fragancia moderna. Y hay pocas fragancias similares. Voy a traeros una fragancia aquí que más o menos se le podría similar en parte por lo amaderado, salida cítrica y final amaderado. Esto es lo más similar que tengo, Bulgari Man. Pero hay que reconocer que esta fragancia tiene ya alguna nota que roza lo vintage, pero muy poquito, está muy atenuada. En calidad de ingredientes y en la naturalidad de ellos, las dos están en la misma línea. Entre cientos de fragancias es que no tengo nada más que se le asimile. Esto es inigualable. Es una fragancia maravillosa. El problema, pues que entonces era sorprendente, pero a día de hoy ya es una fragancia muy reconocible. Igual que pasa con Dior Shabazz. Ese es el problema, que es muy reconocible. Y sinceramente huele igual, quizá ha perdido un poquito de potencia, no demasiado. Pero bueno, también puede ser la costumbre de haberla olido tanto, pues perdemos la capacidad. El cansancio olfativo, creo que es la palabra, como se le llama. Esta fragancia sí que produce un poco de cansancio olfativo, pero porque para haceros la prueba lo he usado durante 7 días todos los días de la semana. Para haceros las pruebas. Que es que quiero hacer las pruebas así. Porque es que si no me quedo sin llegar a poder disfrutar de las fragancias y sacar una valoración adecuada de lo que son. Ahora os voy a enseñar la fragancia de la próxima semana. Aquí tenéis la fragancia de la próxima semana. Burberry for Men. Un clásico. Desde el año, creo que es el año 96, ya tomaré mis notas para haceros el vídeo. Todavía no la he probado, la voy a usar durante toda la semana. Aquí está el clásico de toda la vida, nunca lo he probado, me llamaba muchísimo la atención y he ido a lo seguro. En mi ciudad, las fragancias de Zara, estas que tienen tanto hype, es imposible si comprarlas si no es online. Aquí solamente tienen los Vibrant Leathers de turno y las que no se venden, porque las demás está todo totalmente agotado. Y sinceramente, si me decanto por algo clásico, va a tener más seguimiento mi canal y a la larga son fragancias que yo voy a poder usar y disfrutar mucho más, como este Burberry for Men. ¿Cuánto me ha costado? 30 euros. 29,95 en Primor. No sé cuál será su precio. Yo creo que es un poquito más cara en otros sitios. Vais a tener un revisado en condiciones. ¿Y qué más podemos decir? Esta fragancia es un todoterreno, totalmente. La puedes usar en cualquier época del año. Funciona en cualquier momento. Apuesta totalmente segura. Cualquier situación. Fragancia que si la usas de la manera que os he dicho, puede ser una fragancia de oficina. Si os echáis más cantidad, una fragancia seductora tremenda hacia el género femenino, en plan nocturno o como queráis, porque esto es una fragancia amaderada con un toque cítrico en su salida y muy dulce al final, con un fondo de incienso. El incienso
prácticamente está muy a ras de piel, así que es muy discreto. No creas que con esto vais a oler a iglesia, esto es dulce, esto es clásico, esto es una maravilla. Cualquier situación formal, laboral, si queréis una fragancia firma y no queréis tener muchas fragancias en vuestra colección, quedaros con Bleu de Chanel, con Blue de Chanel. Si solo queréis una fragancia, seguramente con esta tenéis para todo evento, para cualquier situación. Tampoco vamos a volvernos locos porque a mí la fatiga olfativa pues me haría estar un poco cansado de tener solamente esta fragancia, pero se po podría vivir perfectamente solamente con Bleu de Chanel. Pues nada, chicos, esto ha sido el revisado de Bleu de Chanel, una fragancia que marcó mi vida, que me inició en el mundo de las fragancias, gracias a este amigo que me ayudó y me sigue pasando material. No es una mala medida buscar el camino así con fragancias de segunda mano. Que nadie se ponga aquí a escribir comentarios de que a lo mejor son fragancias robadas, no, todo lo que tú quieras. Aquí no hay nada robado, este señor es totalmente serio y un amigo. Pero que haya gente que haga ese tipo de cosas, aquí no lo defendemos. Cómprate tu fragancia, haz tu vídeo, no cojas material ajeno. Aquí tenemos a varias personas en el canal. Yo no los he defendido en su momento. Ahora están haciendo los vídeos mejor, con su propio material. Y si no, y tienes una muestra, también puedes hacer el vídeo. Te vas al supermercado y te buscas la vida y tú mismo te haces la grabación de tu propio material. En este caso, hay que entender a los youtubers que se han quejado en ese aspecto. Pero este señor hace unos buenos vídeos y tiene clase hablando, así que puede seguir realizando los vídeos pero con su propio material. Aquí hay que ser uno mismo el que se financie y el que se busque la vida. Pues nada, chicos, a ver si conseguimos llegar a los 1.000 suscriptores. Ya no sé qué hacer. Seguramente este revisado no va a tener ningún éxito. O sí, nunca se sabe. He hecho lo que he podido. Suscribiros al canal y muchas gracias. Intentaremos seguir trayendo material. He comprado un reloj de la marca Wenger porque es que me tengo que decantar y salirme del mundo de los relojes chinos para poder captar la atención del público y también satisfacerme a mí mismo con un producto calidad-precio interesante y que no haya muchos revisados en YouTube. A ver, saber cuándo llega. Así que tendréis que esperar. Seguramente, a lo mejor en una semana puedo realizar el vídeo y una aproximación a la marca Wenger, que es interesante como relojes económicos que son suizos. Aunque bueno, ya hablaremos un poquito de todos esos temas. Suscribiros al canal y muchas gracias por seguirme. Os aprecio a todos.